Marcado con Aquino y ahora por Axel Arce, que escapa la marca. Guerra lo persigue. La viene dejando con Pereira y allá va los Andes, que quiere la punta del campeonato. Se manda Pereira, no pueden con él. Sigue Pereira, no pueden con él. Entrega la pelota y allá Axel Arce. El arquero Lugo, rebote Barros. ¡Gol! ¡Gol! Se viene Ortegoza y atención con esta, porque abierto el que va a picar es Arce, engancha Arce, viene para el medio y sacudió, le dio al arquero en dos tiempos. Ruiz Díaz se quedó con la segunda de Lomas. Bien Ortegoza desprendiéndose de la mitad de la cancha, jugando con Arce, enganchó de izquierda a derecha, remate cruzado, atento en dos tiempos Ruiz Díaz, pero ya... Timas, deja con Levi, pelota larga, vino con Galeano, ganó de cabeza, la bajó para Noriega, trabó García, pero se la viene llevando Arce, se filtró, Arce por el empate, Arce, tapó Otarola, brillante Otarola con todo el cuerpo evitando el gol de Arce y esa corrida memorable, bien por el arquero de Comu. Espectacular Otarola, Galeano que se la bajó Arce, que venía a la carrera. Gran arranque de Arce, dos hombres por el camino, no lo quiere tocar para no cometerle penal. Y Otarola, que lo achica, sale a achicar. Ahí Arce la tira un poco larga, la logra puntear. Excelente el arquero del Comu para Manu. Porque yo dije Lucas Gamba. Uno pensando eso y le tiran la estrella al fútbol chileno. Abren esta, palos Andes, remate cruzado en la respuesta bárbara de Ancho Arena. Aquí vemos la visión, el número 10 de los Andes, intentando desde Landriel, centro del zurdo, cae en el punto del penal, una chilena de Arce en el punto del penal, el chiquitín ganó en tierra de gigante, casi que acostó la espalda del piso para hacer la pirueta, parece que se desvió en alguien, qué linda chilena y otro córner, Fede. Pero qué hermosa, qué bien que la agarró, la pelota fue casi que al punto del penal entre... El área chica del punto penal. Chilena divina. De acá no podemos ver si se desvió o no. Gran intervención de Tauber. Viene el centro, el balón por arriba. ¡El cabezazo! Que se va por el palo derecho del arquero. Lo tuvo, Lo tuvo los Andes en esta por arriba. Después de la pelota parada, ganó Arce. Corner desde la derecha al segundo caño. Ahí pegó el salto Arce. Qué cerquita, Cerquita. Así ha visto igual Tauber. Colón Pereira, se viene Pereira, apertura de Pereira para Arce, Noriega al área, sigue Galeano, acelera Arce, elude la marca de Bartolo, el centro, se la llevó por delante. Vino con Miranda rodeado y perdió la pelota, y acá al arco le da Axel Arce, estaba bien atento Lugo para retroceder y quedarse con la pelota. Más activo y con la... Bueno, bochoso largo, cruzado. La termina bajando allí, pelea Pereira, va a buscarla Arce, le pega de primera Arce, la agarró de empoquillada, peleando, la encontró, le había quedado a la altura del marcador central, por eso él metió una patada a lo Miyagi, a lo Daniel San, sí. A lo Karate Kid, y se fue desviado. La de la grulla. La de la grulla, exactamente. ¿No? Se viene el 6, agarró la lanza y fue, sigue Levi, toca ahora. Para Arce, pasó entre dos, pelea, el chiquitín sigue Arce, se lleva la pelota al arco Arce. Tendría que ser amonestado el jugador de San Miguel, fue directamente a cortarlo. Aquel que ataca es el número 10, va Arce, sigue Arce, perfecta la maniobra de Arce. Y la murra que le metió el central a Gorreca. Las manos de Luis Monge. Va hacia el área con Noriega. La va filtrando para Arce, que se mete. La tiene Arce. El centro por bajo de Arce, que está. No pudo llegar por el otro lado para empujarla a Mazzolatti. Vamos a estar viendo la reiteración. De un lateral vino todo esto, porque la aguantó muy bien Noriega en el vértice. Fíjese, la aguantó muy bien el experimentado número 9. Dale Dimas, Morales. Afuera Arce. Adentro González. Viene Arce por afuera Dimas. Viene para Morales. Pasó, lo sigue Dubi. La salida limpia con Morales. Morales que lo pone a correr ahora Arce. Está preciso Arce, va hasta el fondo, un hombre en el camino, sigue Arce, bien por Arce, va hasta el fondo, tira el centro. Tiro de esquina, sí,
tiro de esquina para los Andes. Todo, y va con Pereira que se abre por la derecha, y va con Arce que queda bien abierto, y con Landriel. Landriel lo encuentra ahora para que le pegue Arce cruzado a las manos. La revienta Morales, la bajaba Noriega. Ponía el cuerpo Duarte, la perdía. Arce, puede ser buena para los Andes. A ver quién hace, se viene Arce. Arce con la marca de Zárate, enganchó Arce, giró, buen rodeo, falta, tiro libre. Y habrá una amarilla que cuenta Leo Zárate. Para mí se va a quedar con menos, inclusive Argentino de Quilmes. Es bueno lo de Arce, lo junta, le gana en velocidad, vuelve atrás. El revulsivo que tiene Copriva, falta clara del 2. Anticipó leyendo la jugada Aquino que iba a ir al segundo palo, pero la buscó bien Arce. Pino. Arce, enganchó Arce, Trastavilla, se reincorpora, sigue Arce, ahora sí falta, infracción, el que gana es Peralta, la va metiendo Peralta, qué buena pelota, metió Peralta para Arce, no podía cerrar Medina, se viene Arce, tocó para Galeano, Noriega para empatarlo, viene el centro para Noriega. En Copa Argentina, ¿verdad? Así es, sí, sí, por la diferencia de gol. Y va Arce, traba con todo Nakache, gana Arce, se manda entre dos, entre tres, cayó, Pau, cobra, Zunino. Hay tiro libre y además... Máximo Levi le intenta bajar a Arce, la mata con el pecho, se viene Arce, pasa bien el 10, lo marca por ese sector Ceballos, no le había largado, pero retrotrajo la jugada para Fundi. Hay tiro libre, costado izquierdo para los Andes. Ahora, lo que vi recién, todo suyo, pero Rodríguez Sager sale del área para tirar del centro. ¿Y adentro quién cabecea? Bueno, ese es el gran problema que tiene, por eso decíamos, no tiene compañía arriba el número 9. Tiene que... La ubicación de Lucas González con la cabeza, termina devolviendo Morales, pero le vuelve a quedar a González. A ver qué va a hacer con esta, al piso, limpio, sin falta, fuerza, y le queda Peralta. Uy, qué murrazo le puso. Galeano deja bien y este Arce le ganó la pelota a García, se manda Arce por el medio, Noriega llega, Arce enganchó, aguantó para él individual, se manda Arce, tiene que retroceder, bien marcado por Comunicaciones, deja atrás, vino con otra vez Galeano, la bajó con derecha, Arce que rebota, vino con Galeano, escapó a Jiménez, tirando Valdés, Axel Arce, encara Axel Arce, se frenó bien, la limpia acá, Mazzolatti va y se viene ahora los Andes. Mazzolatti, deja Mazzolatti de frente a Axel Arce, pica el pibe Pompey. Cayó García, se la pellizca, Puch que la tiene. Llamarse a molestar. En realidad, recuperar. Se manda Axel Arce. Y la pelota molestada por Puch, que después recupera, pero con infracción está marcando Zunino. Y tiro libre. Apura para hacerlo Axel Arce. Y acá se viene con todo Galeano. Cortita, traba Galeano. Pelea Axel Arce. Va por esa pelota. Recupera Arce. Cae Galeano. Dice que cobre el foul porque es tarjeta amarilla. Y tiro libre para los Andes. Amonestado Tosi, el número 15. Está dominado Morales. Juega hacia adentro para que rebote González. Jugó hacia afuera para Arce. Se lo llevaron puesto al chiquitín. Y ahí tiene de esquina por la izquierda para los Andes. Dieron a Pereira, claro, le dijeron, monje, pará. Arce, el centro de Arce, el segundo palo va para Barros. Y Pascual, Salvador, Fernando Pascual al córner. Es en el comienzo. Pereira deja, Axel Arce va por el medio, Noriega por el medio, Ortegoza va por afuera, se viene Axel Arce, escondió el balón, Uchulés por el piso, el centro que vino, primer palo, Noriega, ah, entraba. Justito con la marca de Duarte. Limpia Aquino. Levanta Pereira, vino para Axel Arce por el medio, Noriega, se viene Arce, se frenó muy bien, pasó Uchulef, no pudo, se viene Axel Arce, pica Noriega, vino para el taco de Ortegoza, Duarte vuelve. Monje Barros prefiere acá donde Axel Arce va, la baja muy bien, la tiene Axel Arce por el medio, llega Noriega, se desmarca Barros, también vino con Pereira, colocar lejos de Lugo. Andes para un Axel Arce que está por ahora como una de las figuras del partido, muy bien la domina Arce. Se lo lleva una vez más a Uchulef y después el remate de Pereira. Hace la pausa el pibe, levanta bien Barros, va a Axel Arce habilitado. Se viene Arce, mete el centro, Noriega que traba y justito Duarte para meter la pelota al tiro de esquina y córner. Fue como una daga ahí, casi al corazón del área.
Después salvó justito Duarte, que se... Pereira, lo va a marcar Melillo, toca Pereira, vino con Arce. Aguanta Arce, le giró y escapó a un Ulchulev. Después ahí infracción, se llevó todo, Guerra. Arce por derecha, Barros por izquierda, lo más desequilibrante que tiene hasta aquí el equipo de Coprivat. La tira hacia adelante y a correr Valdés. ¿Llega o no llega? Llega Arce, sí, se la lleva con la rodilla. Tiene que meter el enganche porque lo van a marcar entre dos. Lo sujeta de arriba Lugones. Mira la falta zonza de Lugones. Falta de delantero, Langone. Y encima se queja Lugones. Entrar Monje. Lucha Monje. Se viene Arce. Arce entró al área. Arce. Monje de zurda. Rebote. Travesaño y afuera. La pide Monje. Prefiere mandar al medio. Otra vez viene para Valdés. Otra vez jugando con el 10, allí Barce. El cambio de frente es muy bueno sobre el costado derecho. Que después profundizaré. Va saliendo Dimas, Morales que juega, atención con Arce, se viene Loma, se viene, va Arce, la hizo bien y peguele. Arce con el centro, prefiere cambiar. Y, él va... y dos laterales volantes, los Andes. Y atención que se viene Arce. En el medio Galeano, en el medio González, limpia Arce, pasa Monje, Pecho y va. Defiende bien Lomas en la ubicación de Contreras, a buscar la Arce. Viene Axel, mete la diagonal. La pide Ortegoza, hace la individual, aceleró, pasó. Buena diagonal de izquierda al medio. Y si lo ve, se desprende Monje. Si lo ven, pasa Monje, viene para... Luis, la toca al medio, Arce, pasó Arce. Falta muy dura de Maidana. Y va a ser amonestado Waslet. Exacto. Arce que gambetea, allí se la corre a Maidana, que desliza, suela hacia arriba. De manera... Y atención que están mal parados a Miguel y lo liquide aquí los Andes. Lo liquida el Andriel, lo liquida el Andriel, no. Se paró muy... demasiado, Hertel con el anticipo, pierde Hertel. Buena recuperación de Arce. Usan tanto de los auspicios, patrocinadores que se ven en la categoría y las hace muy lindas. Traba, linda patadita, atención de Cristian Moreno. Ahí vemos sobre la humanidad de Arce, sí. La repetición, dura patada, abajo recibe la canilla, podríamos decir, de su... Ahora. Y va a pararse. Controla 10. Toca para Morales.